bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente al básquetbol del torneo federal. En este caso para vivir el encuentro entre Huracán y Unión de Sunchales. El equipo de Huracán que viene de ganar un importante partido frente a Central Olímpico de Ceres. El equipo de Unión de Sunchales viene también de ganarle a San Justino. Hoy el equipo de Daniel Rodríguez, el local, alista a Melián, Romero, Luna, Volta, Torni, Lanche, Zamudio, Borda, Ruiz y Reati. El equipo de Martín Méndez, el equipo sunchalense con Legaria, Zurbera, Colzani, Correnti, Perioti, Jaquet, Gileto, Porchieto, Penancino, Porta y Wall. Los quintetos para este partido, en el caso de Huracán, lo va a hacer con Melián, Luna, Volta, Torni, Zamudio y Borda. El equipo visitante con Legaria, Correnti, Gileto, Porta y Wall. El mismo quinteto que viene utilizando prácticamente en todo el campeonato el equipo visitante. Van a ser árbitros Rubén Abelardo de la ciudad de Rosario, Leandro Mozzoni de Cañada de Gómez y el comisionado técnico es Omar González de la ciudad de Rosario. Todo dispuesto para vivir el partido del torneo federal entre Huracán y Unión de Sunchales. Con los relatos de Rodrigo Quintana en las estadísticas, quien les habla, Luis Verón. Vamos a la pausa y en ratito ya se viene el partido. Bien, amigos de el básquet de Gigacom de San Javier, le damos la bienvenida, el placer de saludarlos en otra fecha más del torneo federal de básquetbol de la Argentina. Esta noche Huracán Unión de Sunchales, vendrá la Americana al aire y seguirá el salto Porta y Volta Torni. El balón está ya en juego, la primera pelota es del número 10 Gileto, la deja para Legaria. Primeros segundos del arranque del partido, va dominando la pelota Correnti frente a la marca de Nicolás Luna. La media vuelta de Correnti la va dejando para Legaria, que se acomoda para tirar de tres. Quedó corto el disparo, le va quedando el Pato Borda, que tranquilamente va saliendo. El Pato y el balón, juega el Pato con Melián. Melián que se va desprendiendo otra vez, Borda, Zamudio, otra vez para Melián, la marca de Legaria. Sigue Melián, está en la zona restrictiva, pierde el balón, se viene Legaria en la transición y está de pique para su compañero, otra vez para Legaria y está. Doble de Unión de Sunchales, 2-0, gana el equipo visitante. Jugando ahora Melián. Se viene el número 4, se acomoda para disparar de 3, marra. El rebote le va quedando a Nicolás Luna. Rápidamente la va dejando nuevamente con el base. Melián, Nicolás Luna, ahí está, Volta Torni, la media vuelta. Pierde la pelota, pero dan el hombre de Unión de Sunchales. Es Huracán, reposición desde el fondo. Jugando ahora nuevamente el Pato Borda y está de pique para Zamudio. 8 minutos 52 de juego. Zamudio otra vez. Marra el disparo. Sale ahora y está Porta en la zona pintada. Para 2 con Cristal. Doble de Unión de Sunchales. 4-0. El equipo visitante ganando. Borda con el balón. Se viene Borda buscando el receptor. Se postea Volta Torni. La pelota es para él. La media vuelta y está Volta Torni. Lo tapa el número 15, Wall. Se lamenta Volta Torni. Será reposición para Huracán, para Melián. 4-0 está ganando. Jugando ahora Melián. El Pato Borda. Nicolás Luna en la base. La juega para Melián, que se dispara de 3. El balón en el sexto. Pero marca el árbitro. Pisó línea. Es salida para Unión de Sunchales. Jugando el número 7, Correnti. Se viene Correnti con la marca otra vez de Nicolás Luna. Intentaba una cortina ahí. Gileto, Correnti hacia abajo para Porta.
se postea Porta, atención, botando el balón, se está hundiendo, la media vuelta, el disparo, dan el sexto, le va quedando a Zamudio, que rápidamente sale en la transición, lo tiene para jugar cerquita al Pato Borda, otra vez para Zamudio, Zamudio en la media vuelta y está... Doble de Huracán, 4-2 el partido ahora, está ganando Unión de Sunchales. Correnti, Nicolás Luna, Wall, el Pato Borda que lo sigue. Sigue Wall, Correnti, atención que se manda el individual, Correnti y está. Quería jugar con Legaria, se le escapa la pelota, igualmente dice el árbitro que daba en el hombre de Huracán, me había metido la mano. El jugador, me parece Nicolás Luna. Será reposición para Unión de Sunchales, 4-2. Ganando por ahora. La dejan a domicilio para Legaria frente a la marca de Zamudio. Legaria el individual, buscaba la falta. Solito y solo se le escapa el balón. Reposición para Huracán. Volta Torni que la va dejando para el Pato Borda, que rápidamente va marcando la jugada. Camiseta, la marca es de Wall. Sigue el Pato. Zamudio que va cerquita y se va mostrando como para que utilice la cortina el Pato. De pique para Meliana, atención frente a la marca de Legaria, está en la zona de tiro libre, se manda al individual, le consigue la falta, no el doble, falta de Legaria, 4-2, el partido irá a la línea, Melian. Atención, va por el primero. Melian mira fijamente al aro, manos arriba, sí, simple. Simple de Huracán, 4-3 el partido. Melián, segundo intento, manos arriba, sí, simple de Huracán, 4 iguales el encuentro. Con el balón, Correnti otra vez, Nicolás Luna que lo va siguiendo, la juegan con Legaria, otra vez con el número 10, Gileto, Legaria de 3, da en el sexto, le va quedando el Pato Borda que la va corriendo y la recupera justo ahí cuando la pelota se perdía, va cruzando la mitad de la cancha el Pato, frente a la marca de Wall, ahora lo marca Gileto jugando con Volta Torni, hacia abajo con Zamudio, atención que se postea, ahí está el poste bajo, Zamudio, Volta Torni en la zona pintada para 2 con Cristal, da en el Cristal y desde luego sale, fue malo el disparo, Correnti, Legaria, mete la pausa, otra vez jugando con Correnti, jugando, moviendo la pelota, Unión de Sunchales, Gileto en la media vuelta y está, cuando hacía, intentaba buscar el doble, le cometen falta del número 9, Zamudio, 4 iguales el partido, irá la línea Gileto. Gileto por el primer intento, ahí está, mira fijamente el aro, manos arriba, amarra el disparo, da en el sexto y sale, tendrá el segundo intento, a ver, veremos si lo consigue concretar Gileto, sí, simple de Unión de Sunchales, 5-4, está ganando la visita, jugando el Pato Borda, el Pato con el balón, la va dejando para Melián para Zamudio, la marca es de Gileto, otra vez para Volta Torni. Juega para Melián, ahí está, para 13 Melián, da en el sexto, metía el manotazo Porta, la viene a correr rápidamente, era el número 10 Gileto para que evitar que se escape la pelota, Correnti ahora, Porta colocado como para una cortina, lo marca Nicolás Luna, hay falta de Nicolás, a ver, o qué sucedió ese, porque ingresó el perro, ahí lo retiran. Será reposición ahora para Unión de Sunchales desde la línea lateral. 5-4 está ganando Unión de Sunchales. Jugando otra vez para el número 7 Correnti, la marca de Nicolás Luna. Sigue Correnti, intenta dejar la marca atrás. Regala la pelota, le quema quedando a Melián. Atención que lo marca 2, sigue Melián, es un individual, es un golazo. Dale el sexto, quedó corto, Volta Torni y corrige. Otra vez quedó corto. Y el balón ahora le quedó a Wall que va saliendo. Correnti nuevamente vuelve a empezar Unión de Sunchales. Increíble lo que erró Huracán en ese ataque. Porta hacia abajo. Ahí está Gileto abajo de las tablas. Falta en ataque del número 10. Reposición en el fondo para Huracán.
Voltatorni lo va a hacer efectivo mientras secan la pelota. 5-4 ganando la visita, bajo goleo por ahora en el primer cuarto. Jugando el Pato, la marca de Wall, se va intentando desprender Legaria. Abre para Voltatorni por calle media con pausado el juego del número 7. Zamudio intenta desprenderse de Wall. Sigue Zamudio buscando receptor. La deja para Emiliano, atención. Juega el número 4, Wall que lo sigue por aquel sector. Voltatorni ahora dispara para 2. El balón da en la base del aro. Le va quedando a Legaria, que va saliendo ahora y va marcando la jugada. Marca 0, el número 4. 5-4 el encuentro, va a la cortina Gileto, sigue Legaria hacia abajo para Porta, de ahí en el poste bajo frente a la marca de Voltatorni, que lo intenta frenar, ahí está Porta, que marca el árbitro, falta, a ver, veremos, de Voltatorni, exactamente el número 7, la falta irá a la línea, Porta, perdón, salida desde el fondo, rápidamente Gileto para que domine Legaria, Porta en la cortina, sigue Legaria jugando otra vez con Gileto, ahora se le eleva para 2, va el rebote, lo va dominando el Pato Borda, sale Huracán desde el fondo, 5-4, bajísimo goleo hasta el momento, de pique para Zamudio, lo marca Porta, sigue Zamudio, se va hundiendo, Zamudio a la media vuelta, la mague y está el rebote, cuando había amarrado Zamudio le va quedando a Porta y rápidamente vuelve a salir ahora Unión de Suchales. Mete el freno Legaria, intentando pergeñar la jugada. Se viene Legaria, lo dejan tirar de 3. Dan el sexto otra vez. Va Nicolás Luna dejando todo para tirarse y recuperar la pelota. Huracán que ahora sale desde el fondo. Nicolás, cuando recuperaba la pelota en uno de sus chales, si no se tiraba, se tiró, se arrastró y recuperó el balón. Melián con el balón, la va dejando para Zamudio, que puede disparar de 3. Se manda al individual, ahí está Zamudio, es un golazo. No. Doble, Huracán. Doble de Huracán ahora, 6-5 está ganando el local. Pasa al frente el dueño de casa, Correnti, dominando Wall. El Pato que lo marca, se viene Wall, individual, dan el sexto. El rebote le va quedando a Zamudio. Sale el Pato Borda, rápidamente la pone hacia adelante para Nicolás Luna. Otra vez jugando con el base, Borda. Ahora con la pausa, Zamudio. Zamudio y el balón, Nicolás Luna, en el medio está Voltatorni, la pelota es para él, Melián bien tiradito hacia la derecha y está el Pato, la juega hacia abajo, Voltatorni, que no la puede dominar, recupera Unión de Sunchales, juegan hacia el medio para Legaria, se viene por calle media, ahí está de pique para Gileto, doble de Huracán, de Unión de Sunchales, ahora 7-6, ganando la visita, Nicolás Luna, de pique para Voltatorni. Otra vez para el Pato Borda, frente a la marca de Wall. Sigue el Pato, jugando para Melián, que dispara de 3. Triplazo de Melián. Ahora el partido, 9-7, ganando Huracán. Jugando el número 15, Wall de 3, queda corto el disparo. Le va quedando a Nicolás Luna. El Pato Borda con el balón. 9-7 el encuentro. Melián, Legaria que lo sigue, se viene Melián, jugando otra vez para Zamudio, intentaba jugar de 3, Nicolás Luna la deja rápidamente para el Pato Borda, hacia abajo para Nico Luna y en zona pintada, atención, busca hacerse despacio, ahí está Nico, amaga, vuelve a abrir el juego, saca la pelota, Melián, se termina el tiempo, Melián para 2, da en el sexto, recupera rebote y vuelta a empezar para Huracán, Melián en rodeo, atención, ahí está nuevamente el individual, se le escapa la pelota solito, es reposición para Unión de Sunchales. Minuto pedido por el banco de Huracán. 9-7 está ganando ahora el dueño de casa. A ver, veremos qué los técnicos que van a pergeñar ahora en este minuto, en este cuarto con bajísimo goleo en el primero. 9-7 el encuentro hasta el momento.
Bien, los jugadores retornan al rectángulo de juego mientras el tablero sufrió un apagón. Ahora lo van a restablecer. 9 a 7 el encuentro. Veremos. Mientras se acomoda el tablero, ya los jugadores de Uniones Sunchales están preparados. Va a quedar 1:53 para que finalice el primer cuarto. 9 a 7 gana Huracán. Se da reposición desde el fondo. Se termina el primer cuarto. Atención. Jugando nuevamente con Correnti. Ya empezó a correr el reloj. Saliendo con balón dominado Correnti. Nicolás Luna que lo va marcando. Sigue Correnti. Mete la pausa jugando con Legaria. Hacia abajo para Porta. La marca es de vuelta a Torni. Porta con el balón la media vuelta y está. Dan el sexto. Era un golazo. Marra el disparo. Le va quedando al Pato Borda que marca la jugada. Camiseta. Se viene el Pato. 9 a 7 el partido. Zamudio que como que se ponía para la cortina. Le dice el Pato, anda para allá. Ahora sí lo cortina a Melián. Ahí está Melián en 6.75. Se manda en la penetración. Casi pierde la pelota. El rebote le va quedando al Pato Borda. Se viene el Pato. Se acomoda para 3. Dan el sexto. Le va quedando Legaria ahora. Recupera el balón y de pique la va dejando para Correnti. Nuevamente desde el fondo saliendo Unión de Sunchales. Se muestra el número 4 Legaria. Sigue Legaria, el individual. Ahí está el pase para Porta. Bajo las tablas, mete la pausa. Intentaba apagarla, abre afuera. Disparo de 3. Cuando había falta en ataque, cobraba antes el árbitro. Salido otra vez para Huracán, vuelta a Torni, el Pato Borda, marca nuevamente la jugada, camiseta, atención el Pato, de pique para vuelta a Torni, está en la zona pintada frente a la marca de Porta, saca el juego para Zamudio, el individual de Zamudio, marra, le va quedando ahora nuevamente el balón en la corrida Correnti, cuando se mandaba en la transición, luego vuelta a Torni, chocaba a Nicolás Luna, se caían los dos, pero hay reposición lateral para Unión de Sunchales. Se termina el primer cuarto. Bajísimo goleo. 9 a 7. Está ganando Huracán. Wall la va jugando para el número 10. Gileto que se va hundiendo en el poste bajo. Lo marcan 12 y está Gileto en sexto. Marra recupera Legaria. El amago frente a vuelta a Torni. Y después luego pierde la pelota el número 4. Saliendo el Pato Borda ahora. Juega Huracán, el Pato, mete la pausa, se termina el primer cuarto, el Pato Borda jugando con Zamudio otra vez, Zamudio y el balón le viene a buscar Nicolás Luna, atención, intenta hacerse el espacio para disparar de 3, Nicolás Luna la deja para vuelta a Torni, jugando, intentando jugar hacia abajo con Zamudio, cortaban el juego los hombres de Unión de Sunchales, va saliendo Legaria, la va dejando para que se mande el individual Gileto, Tomaya se lo porta bajo las tablas, lo cortan ahí, le bajan la mano y es falta del número 10, Borda, dos tiros libres tendrá Unión de Sunchales. 9 a 7 gana Huracán. Tiene la posibilidad de empatar Porta con estos tiros libres. Va con el primero, atención. Bota el balón. Mira fijamente al aro, atención, busca concentración. Manos arriba para Porta con suspenso. Marra el primero. Tendrá el segundo intento ahora, veremos. Porta nuevamente. Con el segundo. 6 décimas quedan para terminar este cuarto. Primer punto para el equipo, para Sebastián Porta. Punto número 3 para él. Acaba de terminar entonces el primer cuarto. 9 a 7, 9 a 8 tendría que haber sido. Vamos con los números entonces. Bajísimo el goleo en este primer cuarto, 9 a 8. Bajísimo, muy bajísimo. En Huracán, Melián 5 puntos y Zamudio 4 puntos. Los 9 puntos de Huracán, 5 de Melián, 4 de Zamudio. Las faltas, una de Luna, una de Volta Torni, una de Zamudio y una del Pato Borda. En la visita, los 8 puntos, 2 de Legaria, 3 de Gileto y 3 de Porta. En las faltas, Legaria 1, Gileto una falta cada uno. Bajísimo el goleo al término del primer cuarto. Gana el verde 9 a 8.
Comenzará el segundo cuarto. Va a reponer desde la mitad del campo el Pato Borda. Rápidamente la va dejando ahora para Romero, que no jugó en todo el primer cuarto. No sabemos si tendrá alguna dolencia o algo por el estilo. Pero la cuestión que ahora el base Romero, de muy buen juego, el número 5, descansó todo el primer cuarto. Melián, 9-7, está ganando Huracán, recordamos. Juega el número 5, la va dejando para el Pato Borda. Atención, abre el juego para Melián. Se manda Melián de pique para Zamudio. Le rebotaban las piernas. Luego le va quedando la pelota a Gileto. Quería buscar receptor y va saliendo con Legaria. Se viene Legaria, es abajo jugando con el número 15, que es Wall otra vez para Gileto. Porta Correnti. Se viene Correnti. Atención, intenta buscar la penetración y está Correnti para el 2. Marra el disparo, le va quedando a Romero. Rápidamente sale en la transición. Romero de pique para Meliana y está bajo las tablas. No se animaba a elevarse. Ahora vuelve a salir y buscando receptor ahora. Romero. Zamudio que se muestra. El Pato Borda un poquito más atrás estaba. Para Volta Torni, dispara de 2. Marra el disparo, le va quedando ahora al hombre de Unión de Sunchales. Ahora Correnti. Marca la jugada al base, va saliendo el número 7. 9-7 el encuentro, bajísimo goleo. Todavía no han convertido en este segundo cuarto. La media vuelta de Wall, atención, ahí está la penetración. Wall con Cristal. Gol de Unión de Sunchales. 9 iguales, marcador de partido. Marca Romero. La marca es de Correnti. Busca desprenderse Melián. La juega hacia abajo para Volta Torni. Y está Melián. Increíble el doble que se pierde. Melián. Sale nuevamente Correnti ahora. Correnti y el balón. Se muestra Gileto hacia abajo queriendo jugar con Wall. Pierde la pelota. Va saliendo Borda ahora. 9 iguales el partido de pique para Melián. Ahora sí. Nuevamente vuelve a amarrar y está Zamudio. Corrige. Doble. Doble de Huracán, doble de Zamudio. 11-9. Gana el dueño de casa. Frente a Unión de Sunchales. Sale Correnti otra vez. Jugando hacia abajo para Porta. La marca de Volta Torni. La media vuelta de Porta por Puerta de atrás. Jugando para su compañero Legaria. Pierde la pelota. Daba en el hombre de Huracán. Se da reposición para Unión de Sunchales. Atención. Juega Correnti. Wall. Porta aquí va a la cortina. Juegan ahora para Porta. Para 3. Dan el sexto. Le va quedando a Riatti. Para Borda. Nuevamente ahora Romero. 11-9. Gana Huracán. Romero. Zamudio. Jugando con el Pato, atención. Intentaba disparar de 3, ahora sí se acomoda. La juega hacia abajo. Reati estaba solito para la penetración, pero decidió abrir el juego. Ahora Romero, la media vuelta en la zona pintada para 2. Dan el sexto cuando se terminaba el tiempo de posesión. Le va quedando a Correnti. 11-9 el partido. Gana Huracán. Sale Unión de Sunchales. Correnti jugando nuevamente con su compañero. Hacia abajo para Porta, que ojea el panorama. Mira, levanta la cabeza. Sigue Porta en el poste bajo. Y está para 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Doble. Doble de Unión de Sunchales. Golazo de Porta. 11 iguales. Marcador de partido. Romero. Melián que apenas tocó la pelota y se la volvió a dejar a Romero. Zamudio. Otra vez para Melián, ahí está, puede disparar de 3. Va a la cortina Zamudio, ahí está Melián a la carrera para 2. Dan el sexto y la va bajando de una nube Wall. La deja a domicilio para que salga Correnti y marque la jugada. Unión de Sunchales. Wall para 3. Dan el sexto y está con suspenso, casi entra. Reati que la va recuperando, la deja para que salga Romero en el juego. Se viene Romero, se muestra Zamudio, ahora se va hundiendo en el poste bajo. Frente a la marca de Gileto. La pelota va para Zamudio. Ahí está, atención, la media vuelta. Si viene Zamudio por puerta de atrás. Amaga, metía el manotazo. Correnti le va quedando a Reati. Sigue Huracán con la pelota hasta que regaló la pelota a Reati. Correnti en el individual. Ahí está Porta bajo las tablas. Le cometen la falta. Del número 13, la infracción. Reati. A la cancha Ruiz se retira del partido Melián. Irá la línea Porta. 11-9 gana Huracán. Atención con esta. A ver. Mira fijamente el aro. Porta va por el primero. Marra.
bordea ahí el sexto, hace un movimiento rápido y sale. Falló el primero Porta. Va nuevamente por el segundo intento Porta, atención. Manos arriba para el número 14. Sí, simple ahora. 11 a 10, gana Huracán. Romero frente a la marca de Porchietto. Se viene Romero con el balón, buscando algún receptor, algún jugador que se desprenda. Para Zamudio, para 3. Quedó corto, no le pegó ni al aro. A nada le pegó Zamudio, le va quedando el pase. Fue casi a Correnti, jugando uno de sus chales hacia abajo. Ahora con el balón el número 15, Wall. Abajo para Porta, ahí en el poste. Bajo con la marca de Zamudio. Porchietto para 3. Dan el sexto y el rebote le va quedando nuevamente a Correnti. Vuelta a empezar para Unión de Sunchales. 11-10, gana Huracán. Se viene Correnti, la individual, el pique hacia el medio para Gileto en la zona de tiro libre, para 2, dan el sexto, la va bajando de una nube Reati, rápidamente la va dejando para que juegue Romero, usando la mitad del campo, el número 5, se viene Romero, se manda la penetración, la media vuelta, pasa por toda la zona pintada, saca la pelota para Reati, jugando Romero ahora, ahí está Romero, Huracán moviendo el balón, Zamudio, cobró el árbitro, la falta del número 11, Porchietto. Se da reposición desde el fondo para Huracán. El Pato borda y la pelota. Zamudio, el Pato otra vez en el poste bajo. Quedan pocos segundos en el tiempo de posesión. Abriendo el juego para Reati de 3. Dan el sexto, le va quedando ahora a Gileto. Jugando otra vez con Correnti. De pique para Porchietto. Sale Unión de Sunchales. La va pidiendo abajo Wall. Se muestra Gileto en la zona de tiro libre. Ahí está Wall. Intenta desprenderse de la marca de Reati. Saca la pelota. Regala el balón. Sale ahora Ruiz. De faja. Pero vuelta a empezar un poquitito más atrás con Zamudio. Zamudio y el freno. Jugando para Romero ahora. El pase de faja para Reati. Casi pierde la pelota. El balón llegó con lo justo para Reati. Ahí en el fondo, el Pato borda, va la cortina Reati, el Pato con el balón, Zamudio para 3, limpito, chas, triplazo de Zamudio. El partido ahora está arriba, Huracán, 14 a 10, gana el dueño de casa y está la penalización de Correnti, doble de Unión de Sunchales, 14 a 12, gana ahora Huracán. Romero, la marca es de Porchietto, se viene Romero y está Porchietto que metía la mano, es pelota de Huracán. ...14-12 marcador de partido, Ruiz jugando con Romero, atención, se desprende Zamudio, Romero con la americana para el Pato borda. Iba la cortina Reati, el pase del Pato hacia abajo para Ruiz, ahí está la media vuelta, pierde la pelota solito y solo cuando se le terminaba el tiempo de posesión, nuevamente saliendo Correnti jugando ahora con su compañero el número 13 de Peroncino, abajo de las tablas intentaba jugar con Correnti, pierde la pelota Unión de Sunchales, será salida para Huracán, hay minuto pedido por el banco de Unión de Sunchales. Veremos qué van a idear en este minuto.
saliendo Romero ahora nuevamente en juego la pelota. Huracán y la Americana la pide solo Reati, estaba solito Romero, que en la media vuelta abre el juego hacia el otro lado. El Pato Borda, en la cortina está Zamudio, se viene el Pato, atención, jugando otra vez para Romero, Romero que se manda la individual, cobra el árbitro, falta en ataque, Borda que pide explicaciones, el árbitro que estaba ahí al ladito, Penancino la pondrá en juego, jugando otra vez con Correnti, 14 a 12, ganando Huracán. Correnti se viene a mostrar Porchetto, recibe la pelota al número 11. Porchetto y el balón, Porta que la va pidiendo hacia abajo. La marca es de Reati, Porta con el balón, le va pasando Porchetto, decide jugar a ver con quién, abriendo el juego para que dispare de tres. Correnti en el sexto, pelea Porchetto el chiquitito, casi gana esa pelota. Va saliendo bien, la ganaba Reati luego. Borda para dos, da en el sexto. La busca Ruiz, errático el Pato esta noche, jugando en la reposición ahora Correnti, que iba corriendo, Borda, Porta que metía la mano, se pierde por el fondo, será salida para Huracán. 14 a 12. El partido, Reati que la va dejando, Romero que ahora sí, jugando desde el fondo, la marca es de Porchetto. Jugado en el Pato Borda, Penancino que lo va siguiendo de cerca al Pato. El pase de pique para Zamudio. Vuelve a sacar la pelota para el Pato. Se viene el Pato. Atención, mete la pausa Borda. El árbitro que cobra. Cuando el Pato metía el triple. Falta del número 13, Penancino. 14 a 12, bajísimo el goleo en el partido. Estás viviendo el torneo federal por la pantalla de Gigacom, el canal que más sabe de deportes. Con la pelota Romero frente a la marca de dos hombres. La juega bien para Zamudio. Zamudio ahora abre, limpia todo para Reati, para dos. Dan el sexto, vuelve a recuperar Zamudio. Bien, el número 9. Otra vez ahora jugando Romero para Zamudio, que se viene mostrando y está Zamudio. La para Reati, Romero de tres. Dan el sexto, pelean todos. Gana esa pelota, Porta con un manotazo. La va dejando para que vaya saliendo el número 4, Legaria. Legaria con la pausa, se postea el número 10, Gileto, juega con Porchetto, por calle media, otra vez para Legaria, otra vez ahora hacia abajo para el número 10, Gileto, con la marca del Pato, y está Gileto, doble, doble de Unión de Sunchales, 14 iguales el partido, saliendo Romero ahora, con la Americana frente a la marca de Porchetto. Zamudio que se mostraba, la pelota es para él, mueve la pelota Ruiz con el balón frente a la marca de Penancino, el Pato Borda, se viene el Pato, está solito Zamudio, el Pato con la presión de dos hombres hacia abajo para Ruiz, atención que se termina el tiempo exigido, dispara Romero, quedó corto, hay falta antes, a ver Melián que retorna al rectángulo de juego. 14 iguales, marcador de partido. Jugando con Porchetto. Lo sigue Romero. Va Porchetto ya cruzando la mitad del campo. Frente a la marca de Romero, pierde la pelota. Romero bien recuperando ese balón. Ahí salto. A ver. El balón es para de Unión de Sunchales. Porchetto buscando receptor, jugando con Legaria. Porta que mete la cortina, 14 iguales. Va Legaria para 3. Marra le va quedando a el número 5, Romero. Borda Romero otra vez. Romero ahora sin apuros. Reati en la cortina, cortinando de aquí para allá. Se viene Romero, mete la pausa y vuelve hacia atrás. Romero con el balón, cambiando el juego por aquel lado para el Pato Borda, que se manda por puerta de atrás, dispara para 2. Cuando estaba la falta del hombre de Unión de Sunchales. Dos disparos tendrá el Pato Borda. Va el Pato a la línea. Borda mira fijamente al aro, manos arriba. Sí. Simple de Huracán, simple de Borda. 15 a 14 ahora. Va por el segundo intento el Pato. Sí, simple. 16 a 14.
Gana Huracán cuando hay pedido de minutos por el banco de Unión de Sunchales. ...17-16 el marcador... ...20 segundos van a quedar... ...va jugando ahora... ...Romero... ...perdón, Legaria... ...desde el fondo y dejará correr la posición hasta el final... ...Porta que se muestra en la cortina... ...Ruiz también... ...se viene... Legaria de aquí para allá en la zona pintada para dos. Bien, final, con suspenso Marra y va saltando Porta, le va quedando Zamudio. Sale desde el fondo cuando finaliza el primer tiempo. 17-16 gana Unión de Sunchales. 5 puntos, no tiene falta. Nicolás Luna, una falta, no tiene puntos. Volta Torni, una falta, no tiene puntos. Zamudio tiene 2 faltas, 9 puntos. Fernando Borda, 2 puntos, una falta. Y Reati tiene una falta, 0 puntos. En la visita, Legaria, 2 puntos, una falta. Correnti, 2 puntos, no tiene falta. Gileto, 5 puntos, una falta. Porchieto tiene 2 faltas, 0 puntos. Penancino tiene una falta, no tiene puntos. Porta, Sebastián Porta, 6 puntos, no tiene falta. Y Wall tiene 2 puntos y no tiene falta. Es uno de los partidos... con más bajo goleo que hemos visto en lo que va del torneo federal. 16 para Huracán, 17 para el equipo visitante. Ha terminado el primer tiempo. Inicio de espacio publicitario. La Reina Deportes, donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecoq Sportif, Penalty, Diadora, New Classic, John Foods. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra, Centro Comercial Ficom, Pozoem, Mutual Belgrano, Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978, teléfono 03405-420-439, San Javier, Santa Fe. Fin de espacio publicitario. Vamos a vivir el segundo tiempo aquí del partido entre Huracán y Unión de Sunchales. Va a reponer desde el lateral, desde la mitad de la cancha. Merian ya jugó y ya estábamos viviendo por la pantalla de Gigacom, la nueva televisión. El segundo tiempo de Huracán y Unión de Sunchales. Romero va con la primera pelota, tiraba para dos, daba en el sexto. Le va quedando al número 14 de Unión de Sunchales, que la porta. La deja para su compañero, que es Correnti, que va botando la americana. Viene por calle media, mete la pausa de pique jugando con su compañero. La media vuelta de Legaria, jugando hacia abajo en el poste bajo. La media vuelta de Porta y está en las tablas, buscando receptor. 8 segundos en el reloj de posesión. Ahí la deja Correnti para que tire de tres. Tiraba de tres Gileto. Marravi sale Huracán ahora. El Pato Borda con el balón, le pasa hacia el medio y está Reati. Se le escapó la pelota justo cuando estaba debajo de las tablas, Luis.
Bueno, estamos. El segundo tiempo arrancó como terminó el primero. Muy errático, mucha marca, bajo el goleo. 17 a 16. Increíble el goleo que hemos tenido en el primer tiempo. 17 a 16, como bien marcaba Luis Verón, 9-14, 9-13. Se postea, porta, busca la media vuelta y está para dos. Disparo. Doble de Unión de Sunchales, doble de Porta. 19 a 16, está ganando ahora la visita. Va saliendo Romero, marca la jugada de camiseta, se agarra la camisa, la número 5. Romero con el balón, extiende los brazos. El número 7, Correnti, jugando el Pato Borda hacia abajo para Zamudio. Falta de quién. De Legaria, viene de ser la segunda. A ver si se la marcan al 4, si señala el 4. Legaria, la primera en este segundo tiempo. La segunda en la cuenta personal del... 8 minutos 50, 49, 19 a 16, está ganando Unión de Sunchales, jugando Romero para Zamudio, maniobrando con el balón, ahí está Romero, la marca era del Gileto, juega Romero, el Pato Borda abajo, ahí está Reati, con suspenso marra, dan el sexto, cuando terminaba el tiempo ahí, el reloj de posesión marcaba los 24 segundos, Correnti, mete la pausa ahora, 8-25, jugando con su compañero que es el número 15, Wall. Wall con la pelota, abajo se postea su compañero, decide jugar con el número 14, Porta, otra vez para Wall, abajo, otra vez al poste bajo y está Gileto, la media vuelta, la falta de Reati, casi fue doble y falta Luis. La segunda de Reati en Huracán, va a tener dos tiros el jugador visitante, la primera de Huracán en este cuarto, la segunda de Reati en su cuenta personal. Gileto, manos arriba por el primero. Sí, simple. Simple de Unión de Sunchales, simple de Gileto. 20-16. Está ganando la visita. Va por el segundo intento. Manos arriba. Sí. Sí, simple de Unión de Sunchales. Simple de Gileto. 21-16. Gana Unión de Sunchales. Un parcial de 4-0 en estos primeros minutos está haciendo el equipo visitante sobre el local. Zamudio le dejaba para el Pato Borda. La marca es de Wall del 15. Se van a Borda por puerta de atrás. Mete la pausa. Se quedó sin pique. La juega para Romero. Romero que amagaba a darle el pase a Melián. Romero se acomoda para 3. Dale el sexto. La corre Melián. Le va a quedar a Gileto. Recupera la pelota Unión de Sunchales. Saliendo rápidamente jugando con Legaria. Legaria iba a la cortina a Wall. Juega con Gileto hacia abajo. Para que intente darse la media vuelta a Porta. Y está. Dale el sexto. Recupera. Wall. Doble de Unión de Sunchales, Wall, el número 15, no perdonó bajo las tablas, Luis. Están haciendo prevalecer la altura que tiene el equipo visitante, tirando la pelota abajo, han logrado dos dobles y le sacaron una falta a Reati. 23-16, 7-19, 7-18, para que finalice el tercer cuarto, ahí está Zamudio en la media vuelta, se le escapa la pelota, es reposición de Unión de Sunchales. Bueno, ingresa Voltatorni en el equipo de Huracán, para tratar de controlar a Sebastián Porta, que hasta aquí que lo ha complicado en estos primeros minutos. Necesita altura ahí abajo, Huracán, jugando ahora Legaria. Legaria en la media vuelta, buscando receptor. Se va mostrando ahí su compañero Porta. Porta en la zona pintada. Amagaba para tirar. Caminó. Sí, señor. Cuando amagaba y se acomodaba para el pase o el disparo. Caminata. Bien la marca de Voltatorni, cosa que en el primer tiempo también... Voltatorni estuvo acertado en la marca, no así en la definición, el pivot de Huracán. Le faltó definir ahí en el otro balón. Borda se acomoda para 3, dan el sexto. Ahí está Voltatorni, pierde el balón cuando quería jugar con Zamudio. Se acercó el número 7, que era Correnti, le robó la pelota abajo para que intente darse la media vuelta a Gileto. Otra vez para Correnti, para 3, dan el sexto. Le va quedando el Pato Borda. Sale Huracán ahora. Romero con el balón de aquí para allá, le comete falta. Correnti. A ver, la de Correnti es la primera. La segunda de Unión de Sunchales en este cuarto. 6 minutos 30, 23-16 está ganando Unión de Sunchales. No, casi 3 minutos 30, Huracán no ha convertido. Voltatorni se acomodaba para realizar el disparo, jugando con Zamudio. Ahora el Pato Borda, la marca es de Gileto. Sigue el Pato, lo dejan tirar de 3, ahí va de 3. Triple de Huracán, triple del Pato. Lo dejaron tirar. Adentro, mi alma, dijo el Pato Borda. 5 puntos para el capitán de Huracán.
jugando otra vez Correnti, dejándola para que domine Legaria, la marca de Melián, le iba la cortina Gileto, ahí está Legaria, le deja atrás, casi pierde la pelota, 8 segundos en la posesión de Unión de Sunchales, de pique para Correnti, ahí está en la zona pintada Legaria para 3, dan el sexto, le va quedando Romero, rápidamente sale la transición de Huracán, jugando con el Pato Borla, que ya cruza la mitad de la cancha, el Pato que mete la pausa, jugando con Romero otra vez, el pasa de abajo de las tablas, Zamudio, marra Zamudio. Así estuvo todo el primer tiempo. Prácticamente sí. Ambos equipos, ¿eh? Buena marca y estuvieron desacertados a la hora de definir. Porta jugando abajo. Atención que se le escapa la pelota a Gileto cuando estaba en la zona ahí, en la zona pintada. Pierde el balón Unión de Sunchales. Es salida de Huracán. Romero. Romero con el balón. La marca es del número 7. Correnti. Romero para 3. Dan el sexto. Le va quedando a Gileto. Sale Gileto. La deja a domicilio para que juega otra vez Correnti, sale el número 7. La marca era de Romero, ahora jugando el número 14, Porta frente a la marca de Volta Torni. Ahí está en la media vuelta intentando Wall, jugando otra vez con Correnti, Correnti y la Mague, abriendo para Wall, que está pisando línea. Doble, pisó línea. El número 15, Wall. 26-19, ganando Unión de Sunchales, 4-50, 4-49. Volta Torni, atención, le extendía los brazos Wall. Zamudio, por puerta de alta, se quería mandarla, cierra los caminos, jugando hacia el medio para el Pato Borda, que igualmente la recuperan, que Wall había metido la mano. Ahí está Zamudio, para 3, dan el sexto. Volta Torni, doble de Huracán, doble de Volta Torni. Ahora sí ganó el rebote y adentro. Hoy sí también hizo similar, se le dio esta vez al bonaerense. Primero 2 puntos para él. Porta con la pelota, Legaria, 25-21, gana Unión de Sunchales, 4-20, 4-19. Legaria se quería mandar por puerta de atrás, cambiando de juego todo para que se vaya dando la media vuelta. Era el número 10, Gileto para 3, Correnti marra, pelea Legaria, siga, dice el juez, doble, no, a ver. No. A ver, atención. Saca Huracán. Salida de Huracán. Piden el doble los muchachos de Unión de Sunchales. A ver. Valió, parece. Por la seña que hizo. A ver. ¿O valió o la tiene? No, repone. Reposición. Jugando su compañero, atención, Legaria. Legaria con el balón, se van a la penetración. Ahí está. Doble de Unión de Sunchales. 27-21. Gana la visita Romero. Se viene el Pato Borda, atención, la marca es de Gileto. El Pato con el balón, casi se le escapa ahí. Sigue Borda, la juega hacia el medio para la vuelta a Torni, que se le escapa la pelota como el agua entre los dedos, saliendo Legaria, abriendo para su compañero Wall. Hacia atrás el pase, se muestra Legaria, recibe la pelota 6-75, el pase hacia el medio. Falta el ataque. Cuando Gileto recibía solo. La falta del número 15 de Wall, la primera de él. Lo agarra Wall, si no estaba solito, era doble de Unión. Claro, pero el jugador de Huracán no pudo llegar por la falta que hace. Exactamente, 27-21 gana Unión de Sunchales, 3-30 para que finalice el tercer cuarto. Romero lo dejan tirar de 3, dale el sexto, le va a quedar a Wall, que la baja de una nube, rápidamente buscando receptor, sale con pelota dominada, 3-19, 3-18. Por ahora errático Huracán desde tiro de 3, ¿eh? Correnti con la pelota, se viene a mostrar Porta, sigue Correnti, el pase para Porta, ahí está, de pique, la falta de Volta Torni cuando se venía el doble de Porta. La segunda del pivot de Huracán sobre Sebastián Porta, que lleva 8 puntos lleva ya. Bien. Y Volta Torni es la segunda falta, la segunda de Huracán en lo que va este cuarto. Irá Porta a la línea. 3 minutos 08, 27-21, va Porta, picando la americana, mira fijamente el aro, manos arriba para Porta, quedó corto, dan el sexto y sale esa pelota, tendrá el segundo intento, atención. Jugando Porta ahora,
Va por el segundo intento, manos arriba, dan el sexto con suspenso, pero sale. Le va quedando rápidamente a vuelta Torni, que la dejó para Romero. Ahora jugando con el Pato Borda. Botando a la americana, marca la jugada, marca el cuernito, la deja para Romero. Se muestra Zamudio, se abre ahí. La marca era de Gileto, sigue Borda ahora, de pique para Zamudio. Se viene Zamudio, atención que se está posteando, ahí está. Falta en ataque. La tercera de Zamudio. Atención con esta. El árbitro estaba ahí al ladito, se vio con el giro. Para mí sí fue falta. Rubén Abelardo es el rosarino que marca la jugada. La segunda que le cobran a Zamudio en el partido, de la misma manera, que dice que pone el codo. En la media vuelta cometió la falta, según el árbitro, saliendo Correnti ahora. Atención, la deja de pique para Wall, ahora dominando la pelota Gileto. Ligaria, frente a la marca de Melian, 10 segundos en la posesión, ahí está Correnti, la penetración, abriendo el juego para Wall, se manda la penetración, ahí está, se eleva, dale el sexto, el manotazo para Correnti, tiene 13 segundos. Unión de Sunchales, 10 ahora. Con el balón Correnti. Atención, veremos que va a pergeniar el número 7. Sigue Correnti. De pique viene el pase para Porta. Abriendo el juego para que dispare de 13. Y está. Gileto, triple. Triple de Unión de Sunchales. 30-21. Gana la visita. 2-13, 2-12. Para que finalice el tercer cuarto. Melián con la americana. La va dejando de pique para que domine Zamudio. Zamudio en la penetración. Frente a la marca de Gileto. Dejando para la vuelta a Torni. Ahí está en la zona pintada. Arriba. El balón en el sexto. Le queda a Unión de Sunchales. Que rápidamente sale en la réplica. Bien Gileto para Legaria. Ahí está. Gran jugada. Transición. Golazo. Golazo. No. Doble de Porta. Golazo, jugada de entrenamiento esa salida. Sí, está jugando Unión de Sunchales ahora, está aprovechando al máximo los desaciertos de Huracán, las pelotas perdidas, las faltas, ha logrado el equipo de Unión de Sunchales sacar una ventaja que no había tenido en el primer tiempo, hace correr la bola, selecciona bien los tiros y de contragolpe ha logrado sacar esta ventaja ahora a favor del equipo visitante. La típica jugada de transición en la salida, corriendo, habilitando y después jugando al medio, que es el tráiler, el último que viene en la corrida, que era en este caso Wall. 32-21 ganando Unión de Sunchales, 1-52 van a quedar, Luis. Sí, Huracán no tiene gol externo, está errático hoy todos sus tiradores. Se le hace muy complicado llegar abajo, teniéndolo en cuenta que está Porta, Wall y Gileto en la marca. Así que complicadito tiene el panorama hoy el equipo de Huracán, que hasta ahora está abajo en el marcador. El tema de Huracán es la gente, los lungos abajo, o sea, salvo Volta Torni. Zamudio también está bien marcado, hace una buena marca y no ha estado acertado Huracán en los tiros externos, que lo ha caracterizado al equipo de Daniel Rodríguez. Ahí ingresó Reati, se retiró Zamudio. Juega ahora Melian. Atención que Melian va con la americana. Se manda y descarga nuevamente para Reati. Reati viene a buscar la pelota a Borda. Se quiere acomodar para disparar de tres. Jugando para la vuelta Torni en la línea de simple. Vuelta Torni para Reati en el poste bajo. En la zona pintada. Otra vez para la vuelta Torni. Veremos quién toma alguna decisión. Vuelta Torni para dos. Ese balón viene en el sexto. Entró y salió. Mire cómo pelea la pelota Gileto. Recupera Unión de Sunchales. Dejando el pase el número 10. Legari ahora. Con el balón frente a la marca de Melián. 1-20-1-19 para que finalice el tercer cuarto. 32-21 ganando Unión de Sunchales. Legari el pase hacia atrás. Ahí está para que dispare de tres. Wold en el sexto. Se estiraba. Legari igualmente no llegó al balón. Atención a ver qué cobró. Oh, se sintió Romero en la corrida. Exactamente, sí. Pensé que había cobrado algo más aparte de eso. En la salida se vio sentido. Sintió Romero en atención cuando viene cayendo. A ver, vamos a ver. Ahí está haciendo alguna flexión. Va a reponer Huracán, van a tener 24 segundos el equipo local. Reposición de Huracán, 1 minuto 8, 7, 32-21 gana la visita. El Pato Borda con la americana, atención, jugando con la Volta Torni. Volta Torni la deja ahí a domicilio para Romero. Romero que intenta mandarse. Romero otra vez con Melián. Frente a la marca de Legaria, Melián se mandaba. Falta, me parece, de Legaria, a ver qué cobra. Sí, señor, la de Legaria, la tercera. Se viene un cambio en Unión de Sunchales a la cancha. Colzani con la 6.
se retira con la 14. Porta. Porta. La juega Melián para Romero. Atención. 13 segundos, 12 en la posesión. Romero de pique para Volta Torni. Está la media vuelta. No. Doble falta. No. Doble falta. Volta Torni que mira hacia el cielo. 32-23 ahora el partido. Irá la línea el número 7, Volta Torni. Claro, ahora cambió la marca. Se fue Colzani, fue sobre él. Y Volta Torni, bueno, sus 2 metros 2 lo aprovechó. Volta Torni por el primero. Sí. Simple. Completa jugada de 3 puntos. 5 puntos para él en este tercer cuarto. 32-24 gana Unión de Sunchales. 43 segundos, 42. Jugando ahora Correnti. De pique para Legaria. Lo viene marcando Melián. Legaria el pase de faja y está. Es un golazo de Wall. Dan en sexto. La pelea Wall. La baja Reati. Bien peleándola. Melián con la pelota. Atención, se durmió. Le robaron el balón. Hay falta a ver de Melián. Agarra Melián, dice. Eso cobra el juez. Rubén Abelardo, el rosarino. 30 segundos. 32-24. Marcador en el tiempo. 28-27, saliendo Correnti ahora, marcando la jugada. Se abre el número 15, que es Wall. Atención que el Pato Borda lo marca, va hacia la cortina Chileto, se manda la penetración, ahí está. Wall, no. Doble de Unión de Sunchales. 34-24 el partido. 8 segundos, 7, se termina el tercer cuarto. Atención, la manejará Huracán hasta el final, hasta el filo del reloj. Jugando Romero, atención, lo tapan a Romero. Se terminó el tercer cuarto. Por ahora está ganando por 10 puntos Unión de Sunchales, Luis. Sí, señor. Reati se la pedía solo al costado a Romero. Lo taparon en la última bola. La intentó terminar él. Bueno, los números. Entonces, a ver. Los 24 Huracán son 5 de Melián, 5 de Volta Torni, 9 de Zamudio, 5 de Borda. Qué bajo el goleo. Sí, muy el bajo. El equipo visitante, 34 puntos. Ha hecho lo que hizo en 2 cuartos el equipo de Unión, ahora lo hizo en un solo cuarto. Exacto. 4 de Legaria, 2 de Correnti, 10 de Gileto, 10 de Sebastián Porta y 8 puntos de Wall. Los máximos anotadores, entonces, Gileto y Porta con 10 puntos cada uno. Son los hombres más altos que tiene el equipo de Unión. De Unión, Gileto, Porta y Wall. Y después Correnti ha hecho muy poco, Legaria también, 4 puntos y 2 nada más. Así que el juego del equipo visitante ha estado sobre todo abajo, ¿no? En sus internos, allí estuvo la diferencia. Después han errado mucho, mucha marca, partido técnicamente que no ha sido el mejor. En este cuarto, indudablemente, Unión ha jugado mejor que Huracán, ha encontrado el tiro y ha logrado sacar una ventaja de 10 puntos. Vamos a ver qué es lo que sucede en este último cuarto. 34-24, va a comenzar el último cuarto. Atención a esto, torneo federal lo vivís a través de la pantalla de Gigacom. Ya jugó Menón, la dejó para Romero, 9-57, 9-56. 34-24, diferencia de 10 en el marcador. La deja para Melián, otra vez para Romero, en calle media, para el Pato Borda que se viene mostrando. El Pato de pique para Zamudio, ahí está Zamudio en la media vuelta, frente a la marca de Wall, buscando receptor Zamudio. Romero, un toquecito para Melián, pisó línea. En esos espacios de Huracán no hay, obviamente, no es la medida reglamentaria para empezar. Y luego que no hay mucho espacio, así que si te estirás un poquito. Sí, y la buena marca también que está haciendo Unión este de Sunchales. Sale ahora Correnti, frente a la marca de Romero. Se viene mostrando por aquel lado, era Porta. Recibe la pelota Porta, frente a la marca de Volta Torni. Porta abajo de las tablas, ahí está, la domina Wall. Busca el doble, golazo. Doble de Wall, doble de Unión de Sunchales. 36-24, gana la visita. Saliendo Romero ahora. El Pato Borda otra vez dejando el domicilio para Romero. Romero con el Pato. Zamudio que va a la cortina. El Pato lo van a dejar jugar de tres. No. Ahí está, Volta Torni, la zona pintada. La media vuelta. Dan el sexto, le queda rebote a él. El segundo intento de Volta Torni. Falla otra vez. Increíble esto, Luis. Bueno, hoy pasó lo mismo también. Son los altibajos que tiene el pivote de Huracán. A veces logra convertir. Y en este caso, ahora lamentablemente para él y para Huracán, lo malogró. Ahí está el número 9, Jacket. La deja hacia abajo para que intente darse la media vuelta otra vez. Wall
jugando ahora Chileto, la media vuelta, Porta está bajo las tablas, tira para dos, quedó corto, recuperó Volta Torni, saliendo Romero, Romero con el balón, se mandó en la individual solito, Zamudio en el poste bajo, atención, se mandará la individual, ahí está, Zamudio, busca la falta, no, y la consigue, no, falta el ataque, no, doble y falta, perdón, a ver, el doble y la falta de Porta, la primera, doble y falta, Zamudio irá para completar jugada de 3 puntos, 36 a 26, el marcador 8-27. Zamudio que va por el punto número 12. Va Zamudio, marra, queda ahí el Pato Borda. La toca en nombre de Unión de Sunchales. Había amarrado, el Pato se le escapó ahí abajo. Recupera Huracán, una pelota importante. Romero para Volta Torni rápidamente en las tablas. Ahí está, doble. Doble Huracán, doble de Volta Torni. 36 a 28, ahora el partido, 8-17. Falta de Romero. Se le colgó de la espalda casi. Sí, la primera de Romero, la primera de Huracán en este último cuarto. Jugando nuevamente para que vaya jugando Correnti. Le había dejado Jacket, el 9. Wall, apoyándose con Gileto, mueve la pelota Unión de Sunchales. Correnti otra vez, va la cortina Porta, sigue Correnti, se muestra de aquí para allá, veremos. Ahí está Correnti, Porta, toma y hacelo. Le cometen la falta. Buena jugada. De manera conjunta. A ver a quién se la va a cobrar. Al número 10. Al Pato Borda. La segunda de Borda. Buena jugada porque se mandan y siempre se desprende un pivot. Y le da el pase ahí abajo en las tablas. ¿O es falta o gol? Va a Porta por el primero. Leandro Mozzoni cobra la falta. Para completar jugada, para el primer disparo. Marra, cortísimo quedó. No tocó ni el aro, Porta. Apenitas la red. Va a Porta por el segundo intento. Ahora mira fijamente el aro. Manos arriba. Dan el sexto. ¿Cuántos puntos de simple Porta metió? Uno. Porta tiene uno. Dos. Dos disparos. Dos nada más que convertidos. Romero quedaba todo el rodeo. Jugando Melian contra la zona aquella comprometida, que no hay mucho espacio. Sigue Melian. Jacket en la marca. Melian para tres exigido. Dan el sexto. Le va quedando a Porta ahora. Recupera y la deja ahí atrás para que salga el número 7, Correnti. Sigue Correnti frente a la marca de Romero. Correnti que pone el cuerpo, protege la pelota, dejándola para su compañero. Y está. Vuelve el espacio, la deja Porta y abajo las tablas. Doble. Doble de Unión de Sunchales. Buena jugada. 38-28, 7-19, 7-18. 12 puntos de Sebastián Porno que tiene Unión. Romero con la americana, la va dejando para que domine Borda. Le extiende el brazo Wall. Sigue el Pato, quería tirar de tres. La deja para Volta Torni en el vértice de la zona. Jugando para Zamudio, y está, le comete falta. A ver, veremos. El número 9, Jacket. Jacket, la primera. 7 minutos 03, 38-28. Técnico al 15. A gol. Algo le habrá dicho a la pasadita. La segunda de gol. Va Melián por el tiro libre. Melián el primero. Sí, simple. Simple del número 4, Melián. Reposición desde el costado en la mitad de la cancha. 38-29. Gana Unión de Sunchales. La deja el Pato Borda para Romero. Juega el número 5, el base. Otra vez para el Pato. Volta Torni. Zamudio que se mostraba, Melián que también corre ahí al costadito. Sigue Volta Torni buscando recepción. Jugando el Pato hacia abajo, Volta Torni. Ahí está en la zona pintada. La media vuelta, marra, increíble esa. Lo que erró Volta Torni. Se pasó. Fue muy fuerte el disparo en el cristal y rebotó como loco esa pelota. Jugando Chileto para el número 9, Jacket. Ahí otra vez Correnti. Chileto que viene a la cortina. La marca de Romero. Sigue Correnti. La mago se manda. Es un golazo. Doble de Unión de Sunchales. 40-29. Marcador de partido. 6-18, 6-17. Zamudio para el Pato Borda. Ahora Volta Torni en la zona de tiro libre. Volta Torni a ver qué va a hacer. La media vuelta. Pica la pelota abriendo para Zamudio. Se manda la penetración y ahí está. La media vuelta. Busca la falta. Pierde la pelota solito y solo. Sale en la transición. Ahora Unión de Sunchales. Ahí está. Jacket. Doble.
Doble de Unión de Sunchales, 42-29, 5-58 para que finalice el partido, Luis. Bueno, momento de desconcierto en Huracán. No ha logrado convertir lo que ha llegado Huracán debajo del cristal. Y por contrapartida, el equipo visitante está aprovechando al máximo esas oportunidades que le está dando Huracán. 42-29, queda todavía 5 minutos 58 de juego. Tendrá que ajustar las marcas Huracán y tratar de ser más efectivo para poder achicar esa diferencia, ¿no? Que hay. Tiene que ser más fino ahí abajo en la zona pintada, más que nada, cuando domina Volta Tornio o Zamudio. 42-29, ya vendrán nuevamente los jugadores. Llamativamente Huracán, 29 puntos, venía marcando 80 Huracán, Exactamente, sí, los últimos partidos. Se ha quedado en el goleo. Muy errático. ¿El Pato Borda cuántos puntos? El Pato Borda tiene. Borda tiene 5. No son los puntos que calza Borda normalmente. Pero Huracán ha errado mucho. También hay que decir que Unión lo ha marcado bien. Buena marca. A Huracán. Y después también Huracán ha errado un montón. Sí, lo podemos apreciar ahí bajo las tablas. Algunas increíbles. Algunas jugadas. Repondrá Romero desde línea final. Jugando Romero para Melián. El reloj que ahora empieza a correr, 5.56. Romero, 42-29, el Pato Borda. Jugando otra vez para Romero, ya está. Volta a Torni, pierde la pelota Huracán. Sale Correnti, mete tranquilidad. Juega el número 7. Atención que va desprendiéndose Jacket. Melián que lo sigue hasta abajo de la cama. Gileto, lo deja para Wall. Otra vez para Correnti, la marca es de Romero, va a la cortina, aporta. Correnti que quería disparar de 3, Wall otra vez, 5 segundos en la posesión. Correnti se anima desde el patio de su casa. Triple de Unión de Sunchales, triple de Correnti. 45-29 gana Unión de Sunchales. Hace girar la pelota sobre los 24 segundos y después tiran sobre la hora. Es lo que le conviene a la visita. Reati de pique, Volta Torni, y está la media vuelta. Amarra, lo tapa, pierde la pelota Huracán. Sale ahora Correnti. Marcando la jugada desde el fondo. 5 minutos van a quedar para que finalice el partido. Ya que, atención, ahí está Correnti. Le comete la falta. Se perdió el doble y falta. Sí, sí. A ver a quién se la va a marcar. Al número 5, a Romero. La segunda de Romero. Se viene Nicolás Luna. Cambia en Huracán. Romero que ha tenido un flojito partido hoy. A la cancha Luna. Irá la línea Correnti. Atención, botando la americana. Mira fijamente el aro, manos arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple. Simple de Unión de Sunchales. 46-29, irá por el segundo intento. Nuevamente Correnti, atención, veremos ahora. Sí, 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 chas. Todo red para él. 47-29. 18 puntos la diferencia, Se amplió bastante ahora, Ahora sí, veremos si Huracán puede contrarrestar esto. 4-50, se viene Melián. Se la llevó de taquito. Como un jugador de fútbol, Melián. Le quedó ahí el balón. Reposición lateral para Unión de Sunchales. Se viene a mostrar ya que, atención, recibe el balón. La deja para Correnti. Atención que tiene la marca de Nicolás Luna. Tiene que cruzar la mitad de la cancha. Cruza ahora Correnti. Ya está, tranquilidad. 15 segundos en la posesión. Nicolás Luna. A ver, intentando que no haga la falta. Correnti. Sigue Correnti de aquí para allá, le cometen la falta. Fue falta. La falta fue de Melián. Sí, señor, de Melián. Nicolás Luna no lo toca, la tercera de Melián. Esta vez no fue falta de Nico. No, bien la marca que hizo Nicolás Luna. 47-29. Gana Unión de Sunchales. Volta Tornis al descanso, Zamudio. Luis, ¿sabe algo del cambio del banco para aquel sector? No sabe por qué. No. Tiene muy pocos jugadores hoy. Tiene 9 en la plantilla el equipo de Huracán. Poca gente en el banco. Atención, va Correnti por el primero. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple. Simple de Unión de Sunchales, simple de Correnti. 48-29. 8 puntos se lleva Correnti en este cuarto, Va por el segundo Correnti con suspenso. Tac, 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 tac. Simple. Sí, 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 simple. Apareció el base. Hoy había convertido 2 puntos en el segundo cuarto nada más. Regaló la pelota Huracán, el Pato Borda se le escapó. Sale ahora Correnti. 4-25, 4-23. La marca es de Nicolás Luna. Atención, se la va llevando de faja. Así que Correnti. 20 puntos la diferencia. Correnti lo van a dejar tirar de 3. Hay falta en ataque del número 10. De 10, de Gileto, la segunda. Gileto, la falta.
Ya está en penalización Huracán con, y también Unión de Sunchales. Con esta falta de Gileto. Jugando el Pato Borda. 4-13, 4-12. El paso de pique. Regala la pelota. Le va quedando el balón a la puerta ahora. Mete la pausa, la mete en un freezer. Jugando con Gileto. Ahí a domicilio para Correnti. Nicolás Luna que lo marca. Correnti que quiere dejar pasar el reloj. 4 minutos. Ya estamos en los 3.59. Sigue Correnti. 10 en la posesión. Correnti la americana. Porta que va a la cortina. Lo van a dejar tirar de 3. Ahí está Correnti de 3. En el sexto le va quedando el Pato Borda. Pero acá tiene que tirar rápido y cortar. Sale el Pato ahora. Tiene por 20. Jugando Melián. Se toma su tiempo el número 4. Sigue Melián con la marca de Jacker. Está el individual. Marra. El balón es de Huracán. Dígase que se corrió Melián si no le daba el balón a él. Ahí cerquita de la línea final. 3.37. 49-29. Gana Unión de Sunchales el Pato Borda. Gol que lo marcaba Melián para 3. Dan el sexto. Le va quedando a Correnti. No pudo ganar Reati ahí arriba. Jugando Correnti ahora. Correnti dejándola para que domine Porta. Porta que mete la pausa. Juega hacia abajo para Wall. Domina la pelota Wall. La mueve Unión de Sunchales. De arriba hacia abajo. Hacia el costado también. Ahí está Porta en la zona pintada. Falta de Borda. ¿Cuántas del Pato? La tercera. 49-29. Gana Unión de Sunchales 3-13 para que finalice el partido. Es, yo te diría, partido prácticamente liquidado aquí, partido terminado. Salvo algo extraordinario. En 3 minutos, Huracán que haga 20 puntos, como está jugando y como está jugando Unión, es claro. Un milagro. Un milagro sería, Porta va por el primero, Marra el disparo. Lleva 12 puntos, es el goleador y lo que ha errado Porta de tiro libre. De tiro libre, si hubiera convertido la mitad tendría obviamente mucho más en el goleo. Porta por el segundo intento, veremos ahora, otra vez corto. Queda. Hay que tirarse abajo, no más Porta. De simple nada, ¿eh? De simple nada. El Pato de pique para que domine Ruiz. Ruiz abriendo el juego para Riatti, que se va a tirar de 3. Dale el sexto, Bordía y sale. Le va quedando la pelota ahora a Gileto. No le sale un tiro a Huracán, ¿eh? De 3. Dejándola otra vez para Porchieto. Son esas noches en las que no te sale una, ¿eh? Exactamente como marcás vos, Luis. Correnti. Con la americana, la marca de Nicolás Luna, se cae Correnti, igualmente domina la pelota, 5 segundos en la posesión, Wall, la deja para Porchieto, 3 segundos, se manda al individual, ahí está, con Cristal, el balón es, ahora el Huracán, saliendo el Pato Borda, hay falta, a ver, el número 10, Gileto, la tercera, 2.34, para que finalice el partido, 49-29, va a tener tiros. El Pato que va a la línea. Va por el primero el Pato. Dio un asisto y salió increíble. No. Te dije. Son esa noche en la que no entra nada. El Pato por el segundo intento. Borda otra vez. Ahí está con suspenso. Como la de hoy, pero este ingresó. Sí. Simple. 49-30. Gana Unión de Sunchales. 2.30 para que finalice el partido. Tiene que cortar Huracán con falta. Tiene que cortar. Correnti. Dejaba para Wall, otra vez para Correnti. Gileto que se muestra en el medio. Va la cortina Gileto. Reati que lo marcaba. Hacia abajo para Porta. Atención, Porta en el poste bajo. 7 segundos. Se muestra por Chieto. 5-4. La media vuelta. Ahí está. Dispara para 2. En el sexto le queda Reati. Por acá tiene que ser rápido en ataque. Ahí está Zamudio, que casi no se enteraba dónde estaba la pelota. No. Doble de Huracán, doble de Zamudio. 49-32. 1.58. Con el balón Porchieto. La marca de Ruiz. Atención, jugando Wall. Abajo para otra vez el número 10, Gileto. La media vuelta. De aquí para allá. Doble. Doble de la visita. 51-32. El Pato Borda. Se muestra Reati. Se está frente a la marca Porta. Ahí está Reati. El giro. Abre para Ruiz. Por puerta de atrás. Ahí está. La falta casi doble. Dio en todo el sexto. ¿Falta de quién, Luis? Del número 11, Porchieto, la tercera. Irá a la línea Ruiz. Bueno, y el próximo viernes tendremos el clásico aquí en San Javier. Huracán recibe a Central. Central que viene de perder con Norte de Armstrong. 90-62 y veremos cómo termina aquí. Ruiz con el primero. Sí. Simple. 51-33 ahora el partido. Primer punto de Ruiz. Va Ruiz por el segundo punto. Marra. Quedaba en la base del aro.
sale Porchetto ahora, 1.30, 1.29, Porchetto con Americana, jugando con Chileto, sale bien de la presión de los hombres de Huracán en la salida, jugando Bon Porta ahí, atención, un poquitito abierto en la zona, metiéndose casi en la zona pintada, lo vienen a doblar, casi pierde la pelota Unión de Sunchales, Correnti, Chileto, otra vez para Porta, quería disparar de 3, 4 segundos, ahí está, exigido el disparo, doble de Unión de Sunchales, doble de Porta, 53-33. Otra vez volvieron a los 20 puntos de diferencia. 1 minuto 09 para que finalice el partido. Reposición de Reati, que la va dejando de pique para que juegue su compañero número 8, que es Lanche. Lanche con el balón, la va dejando para Zamudio. Hacia abajo para Ruiz, la marca de Porchetto para Zamudio. Lo dejan tirar de atrás, ahí está. Triple de Huracán, triple de Zamudio. 53-36. 16 puntos para el correntino de Huracán. Sale el número 7, Correnti, de pique de Penancino. Y está, quedó corto el disparo. Porta que gana ahí abajo de las tablas. El balón, Correnti, 43 segundos, 42. Va a ganar Unión de Sunchales. Se viene ahora Correnti, el individual. Ahí está, toma y hace, lo saltan todos. Y a todos fueron. Qué bien Correnti en la visión periférica, siempre habilitando a un hombre. El número 6 de Nicolás Luna. Falta de Nico. A la cancha. A pesar de la derrota de Huracán, la gente de Huracán alienta a su equipo en la antesala del clásico. 53-36 el partido, 35 segundos. Va para el primer disparo. Sí. Simple de Colzani. 54-36, va por el segundo intento. Dan el sexto, le va quedando a Reati. 35-34 son los segundos que restan para que finalice el partido. Lanche con Ruiz, hacia abajo con Nicolás Luna, frente a la marca de Porchetto, se hunde Luna y está, doble. Doble de Huracán, doble de Nico. 54-38. Gana ahora Unión de Sunchales, 20 segundos. Porchetto con el balón. Sigue Porchetto, irá dejando correr el reloj. 12-11-10 el pase de Faja. Regala la pelota a Nicolás Luna, 8 segundos, hay falta, dice el juez. Sí, lo agarró de todos lados a Nicolás Luna. El número 6, Colzani, la segunda. Irá la línea, Nico. 8 segundos van a quedar. Ya es cosa juzgada esto. Hace rato. Nicolás, por el disparo. Va por el primero. Dan el sexto, marra el primero. Va Nicolás por el segundo intento, 8 segundos, 54-38, está ganando y va a ganar Unión de Sunchales. Va por el segundo Nicolás, marra, la va corriendo Reati ahora, frente a la marca de Colzani, y está Reati. La falta cuando quedan 5 segundos. Las números otra vez, Colzani. Bueno, Colzani le pegó a todo. Se entró para desparramar a unos cuantos. En las últimas dos jugadas metió la falta Colzani, va Reati ahora a la línea. Reati por el primero, sí, simple. 54-39. Gana Unión de Sunchales, va Reati. Malo el disparo, le queda a Ruiz, ahí está. Doble. Para que sea un poco más digna la derrota. 14, ahora la 13 la diferencia. Con estos dobles, con la falta sobre el final. Reposición ahora de Periotti. Periotti va jugando con el número 11, Porchetto. Porchetto que tira desde lejos con Cristal. Marra, pero termina el partido. Ganó Unión de Sunchales. 54-41. Pierde Huracán en la antesala del clásico. 54-41. Ganó el equipo de Sunchales. Vamos a repasar en instantes todo lo que dejó el partido, los marcadores, goleadores y demás. En las cámaras nos acompañó Emanuel Velázquez y también Martín Velázquez en todo ahí al ladito. Sí, Luis. Inobjetable la victoria de Unión, fundamentalmente por lo que hizo en este segundo tiempo. Melián terminó con 6 puntos en Huracán, 2 para Nicolás Luna, 7 para Volta Torni, 16 para Zamudio, 6 para el Pato Borda, 3 para Ruiz y 1 para Reati. En la visita, Legaria 4 puntos, Colzani 1. 11 para Correnti, 2 para Jaquet, 12 para Gileto, Porta 14, igual 10 puntos. La victoria entonces de Unión de Sunchales,
sobre Huracán de San Javier, 54-41. La clave estuvo en lo que hizo el equipo visitante en el segundo tiempo. Ya vamos a venir con las notas al término de este del encuentro. Exactamente, luego las notas. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos ya ahora el clásico. El domingo, el viernes, el clásico. Huracán recibe a Central. Central que viene de perder frente a Norte de Armstrong 90-62. Y Huracán 54-41 cayó en su estadio. Así que todo preparado para el próximo viernes. Vivir a través de la pantalla de Gigacom, el canal que más sabe de deportes aquí. El clásico sanjaverino Huracán Central aquí en el 12 de junio. Pero ahora es punto final. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima edición del Deporte en San Javier. Hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, Corrente, les cae bien la costa santafesina. Se llevaron dos triunfos. Primero contra Central y ahora contra Huracán. Sí, bueno, buenas noches. Sí, muy contento porque sabíamos que veníamos un reducto muy difícil. Tanto en Central como acá son localidades muy fuertes, así que hicimos lo que nos preparamos toda la semana y por suerte salió. Bueno, un primer tiempo que fue atípico, desde el goleo, lo que erraron, lo que marcaron, increíble. Sí, partido diferente a la mayoría porque poco goleo, 20 puntos, 30-20, no me acuerdo bien, pero muy bajo. En algún momento el arco se iba a abrir, igual el score terminó siendo bajo, pero el primer tiempo ninguno de los equipos metió prácticamente tiros afuera o media distancia, fueron todo un partido muy... muy chivo, muy áspero, los goles siempre bajo el aro o de corrida, pero en el segundo tiempo por suerte pudimos manejar esa un poco más el control del juego y sacando la diferencia. ¿Qué es lo que les dijo el técnico o qué es lo que se charló en el vestuario al término del primer tiempo y cambió la imagen Unión sobre todo? Que no dejemos hacer lo que veníamos haciendo, tratar de manejar los tiempos nosotros, porque si nos metíamos en el juego de ellos va a ser muy difícil que el partido caiga a nuestro favor, así que fundamentalmente fue eso, lo llevamos al partido donde nosotros quisimos estar igual el primer tiempo y el segundo tiempo a poquito ir trabajando la diferencia. Bueno, y tiraron la pelota sobre todo sobre Porta, Gileto, Wall, debajo del cristal, donde ustedes ganaron bastante. Sí, tenemos por ahí esa ventaja que tenemos muy buenos jugadores con movimiento de abajo, saben jugar, saben cuándo sacarla. Y bueno, cuando se puede aprovechar el primer tiempo no se dio porque se nos cerraban todo y quizá la pelota no podía entrar, pero en el segundo tiempo cuando empezó a entrar ya el partido cambió y se nos vino más a nuestro favor. Gracias y buen regreso. Gracias a usted. Bueno, Lucas, no se dio frente a Unión, un partido raro, sobre todo en el primer tiempo, muy, muy errático. Sí, la verdad que, bueno, en defensa estuvieron bien los dos equipos. Yo creo que nosotros defendiendo hoy hemos hecho un gran partido. Lamentablemente en el ataque las cosas no se nos dieron, buscamos todas las opciones que podíamos y las cosas no se nos daban. Provocaba por ahí el malestar en el equipo, pero bueno, juntos siempre apoyándonos y igual las cosas no se nos dieron, pero bueno, son partidos, somos humanos, nos pueden salir bien las cosas como a veces nos pueden salir mal, obviamente. ¿Pasó factura quizás haber jugado el viernes en Ceres? Sí, yo creo que pasó mucha factura eso, nos hemos desgastado mucho, hemos corrido toda la cancha ya. Pero bueno, la verdad que hoy las piernas no se notaron porque sinceramente en defensa estuvimos muy bien. Pero como te vuelvo a repetir, el problema fue el ataque. Exacto. Vimos un Huracán que erró mucho. Estábamos acostumbrados a ver un equipo de 80 puntos. Hoy no se nos dio. Creo que quedamos llegamos a 40 puntos. La verdad que terminó el primer tiempo 16-17, o sea, fue un goleo muy bajo. Ellos después la empezaron a meter y nosotros nos quedamos, o sea, tiramos todas las opciones, toda la vía de gol y ninguna entraba, pero bueno, entrenado está, por eso los tiros los tomamos, pero bueno, no entraron, cuando se te cierra el aro, se te cierra, no queda otra. Bueno, ahora a trabajar en la semana para el clásico. Sí, obviamente no es un partido más, no es un partido común, es un partido que acá en San Javier se vive muchísimo, pero bueno, estamos preparados y nos vamos a seguir preparando, obviamente no nos vamos a caer por un simple partido que se nos fue de las manos, simplemente porque veníamos bien llevándolo en defensa como lo habíamos practicado. Nuestra idea era anular un poco a Porta, lo hemos hecho, hemos cansado a los jugadores de ello, pero bueno, simplemente no se nos dio a nosotros. Gracias y buena jornada. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.